retomar la cuestión anterior, ¿no? Estamos con este tema, estamos con el tema de dirigentes gremiales que aparecen en los medios, que hacen declaraciones, que hacen señalamientos, Luis Barrio Nuevo que amenaza, bueno, una gran cantidad de temas y o cuestiones que son realmente densos. No estamos frente a algo nuevo. Lo nuevo es que hay una determinación política muy importante en relación al tema de la dirigencia gremial, del manejo de las obras sociales, otras cuestiones que están vinculadas. Después lo vamos a abundar. Y, por supuesto, como les decía, en torno, bueno, de esta cuestión, hoy se cumplen 2 meses de la desaparición del ARA San Juan. Las familias, los deudos, están tomando una serie de decisiones y de ello vamos a estar hablando, ¿no? Está en línea Marta Vallejos, es hermana de uno de los tripulantes. Marta, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Cuénteme, digamos, ¿cuáles son las decisiones que están tomando las familias en este momento? Y lo primero que quiero saber es si usted sigue haciendo ayuno. No, yo el ayuno ya lo corté. Ajá. Ya está, digamos, el plazo cumplido. Bien, bien. ¿Qué van a hacer ustedes de ahora en más, digamos? Porque yo lo que noto en algunas declaraciones y eso, como que se está tensando la cuerda con el gobierno y también con la propia Armada. Sí, sinceramente nosotros obviamente tomamos la decisión digamos, de decir ya basta, basta, no queremos que nos mientan más, queremos respuestas, queremos que realmente se comprometan como dijeron que se iban a comprometer del minuto cero que comenzó todo esto desde el 15 de noviembre del 2017. Sentimos que estamos solos desde lo que es del lado, digamos, del gobierno, porque estamos indignados. Yo personalmente como ciudadana siento mucha desilusión desde el lado de nuestro presidente, Mauricio Macri, ¿no? Por el abandono. El señor Mauricio Macri vino acá el día 19 de noviembre, se presentó en la base naval y dijo que se iba a comprometer, él personalmente nos dijo a todos en la cara, que se iba a comprometer y que iba a estar con nosotros hasta las últimas consecuencias. Y sinceramente fueron palabras. No hechos, porque la verdad que nos enamoraron con palabras y nos desilusionaron con hechos, ¿no? Porque nos sentimos que no están haciendo nada. El señor presidente se fue de vacaciones en el mes de diciembre, obviamente a pasar las fiestas con su familia, ¿no? Y nosotros acá no tuvimos ni Navidad, ni Año Nuevo, ni vacaciones, ni nada. No puede ser que en una emergencia, porque esto es una emergencia nacional a nivel mundial, el señor presidente se haya ido de vacaciones. Es una falta de respeto hacia sus 44, ¿no? Que están defendiendo la patria, que están defendiendo a él y que están defendiendo a toda la República Argentina. Marta, a ver, para tratar de entender, porque es la segunda vez en poco tiempo que hablamos y usted repite lo mismo en una encendida locución en contra del presidente. Ese día cuando dijo vamos a estar, ¿qué pretendían ustedes? ¿Que se instalen la base ahí con ustedes? ¿Que los reciba a diario en Olivos? ¿Qué es lo que ustedes creen que tendría que haber hecho? ¿Qué es lo que le reclaman? Que esté acá al lado de nosotros, ¿En la base acá, Mar del Plata? que se comunique, que esté presente físicamente, que se preocupe. Si ellos sabían que nosotros cuando pasó todo esto tuvimos ayuda internacional durante 15 días, ellos tendrían que haber previsto que la ayuda internacional iba a estar 15 días y tendrían que haber alquilado equipos, si realmente les importa, como ellos dicen, porque ellos dicen que les importa, ¿no? Y hubiesen alquilado equipos y hubiesen traído más tecnología y hubiesen seguido con la búsqueda. Hoy es una vergüenza que un país ruso, que nosotros le hemos mandado una carta al señor presidente Vladimir Putin, y el señor presidente nos contestó en 48 horas y dejó el barco al Yantar porque nosotros los familiares se lo pedimos, ¿no? Y no puede ser que nuestro presidente no haya hecho nada, porque nosotros le hemos mandado cartas, nunca fueron respondidas. Le dimos una carta a la señora gobernadora Vidal, cuando vino hace 2 semanas acá en mano para que se lo dé a él, que sabemos que se juntó con él, y no obtuvimos respuesta, nada, cero. Entonces, cero compromiso, cero sensibilidad, cero humanidad, cero, no les importa, los 44 no les importa, eso es lo que nosotros sentimos. Y por eso tomamos la decisión de quedarnos en la base naval día y noche hasta que nos traigan a nuestros 44, hasta que los encuentren.
solo queremos hechos, no palabras. Usted sabe que lo más concreto que hay es que el submarino cayó a una profundidad en donde literalmente implosionó. Hay dos informes que hablan de esto ya. Mire, nosotros no podemos, eso son hipótesis que ni siquiera ellos saben dónde está el submarino. Así que partamos de esa base. Se están llevando por una hipótesis que no saben, ¿no? Nosotros sabemos que los chicos están. Es lo que nosotros sentimos. Nosotros como familiares directos de sangre sentimos que los chicos están vivos. No solamente yo como hermana, sino mi mamá, que lo engendró durante 9 meses, y yo creo que la intuición de madre no falla. Y no tanto, no como mi mamá, hay muchas mamás que sienten lo mismo. ¿Entendés? Que sientan lo mismo, que sus hijos están vivos. Entonces que los encuentren. Si uno tiene buena predisposición, ¿no? Y quiere hacer las cosas bien, las demuestra. Las tiene que demostrar, bueno. Porque ahí es donde realmente se demuestra la esencia de la persona, ¿no? Cuando quiere hacer las cosas bien. Nosotros tenemos 2 barcos acá, uno en Puerto Belgrano, uno en Buenos Aires, que es el Angelescu, que es un buque oceanográfico que pertenece al INIDEP. Tenemos otro buque, que es el Austral, que pertenece al CONICET, que está acá en el puerto de Mar del Plata. Tenemos 2 buques parados. Y allá en lo que es en el Atlántico solamente contamos con el Yantar. Y ahora estaba el Espiro, pero a la Espiro se le rompió lo que es el sonar, o sea que ya nos quedamos sin un barco menos, y tenemos el Isla Malvinas, que el Isla Malvinas no tiene sonar, que tiene el ROV, el Panther Club, y no tenemos más. Entonces no puede ser que tengamos solamente 2 barcos, cuando estamos hablando de una emergencia nacional, estamos hablando de 44 vidas, de 44 personas que están pidiendo a gritos que los saquen de ahí. Pero, discúlpame, Marta, discúlpame. No hay razonabilidad hoy ya en pensar que estén vivos. Discúlpame que te diga esto. No hay manera. No existe la submarinística. Señor, usted no está en nuestro lugar. Está bien, vos podés creer lo que quieras, pero estás hablando en un medio de comunicación y yo tengo una responsabilidad con quienes escuchan. Yo no puedo quedarme callado la boca cuando vos decís que creen que están vivos. Esto es irrazonable. Desde lo que quieres. ¿Por qué es irracional? ¿Por qué? ¿Por un tecnicismo? No, ¿qué tecnicismo? Por técnica. Pero ¿en dónde están? ¿En una burbuja de oxígeno que dura para cuánto? Pero no, es imposible eso. Están pidiendo un imposible. Una cosa que, digo, persistimos en querer que... Lo imposible es... Porque técnicamente cualquier persona sensata que... Marta, años, en lo que es la fuerza, el submarino jamás desapareció. Era imposible que desaparezca un submarino. Era imposible. Submarinos han desaparecido de marinas más importantes que la Argentina. Bueno. ¿Cómo que no? Hoy estamos hablando de Argentina, señor. Sí, bueno, este desapareció. Y entre otras cosas desapareció porque arriba había 44 tripulantes que eran todos técnicos calificados, que entendían lo que estaban haciendo, que asumieron salir a navegar con una nave que probablemente no estaba en las mejores condiciones en un mar con condición 7 u 8, que cualquier capitán de pesca te puede contar qué significa eso para estar en superficie, digamos. Asumieron un nivel de riesgos, sabrán ellos, porque habría que poder preguntárselos y hoy es imposible preguntarles por qué asumieron ese nivel de riesgo. A ver, no había 44 pasajeros a bordo de un colectivo donde el responsable es el chofer. Había 44 profesionales de la navegación submarinística que decidieron salir con su capitán encabezando la decisión. Eran ellos los que tomaron la decisión de salir en esas condiciones de mar, con esa nave en esas condiciones. Caramba. Una cosa es el dolor y otra cosa es pretender construir una abstracción de este nivel. Mire, señor, yo fui hija de militar hace 37 años, sí. Desde que estoy en el vientre de mi madre, sé lo que son los militares, sé cómo funciona la Armada, porque pertenecemos a una familia naval. Entonces nadie me va a venir a decir a mí cómo funciona la institución. No, sí, pero... Si yo hablo es porque sé. No, vos hablás, yo te respeto que hables de tus sentimientos. No me digas que hablas, que sabes de técnica y de decisiones militares porque no tenés condición militar. No me corras con eso. Ahora resulta que sos experta en condición militar naval. Yo no dije que soy experta. Marta, acabas de decir que sabes de lo que hablas.
Estás pidiendo aparición con vida en lo que es una abstracción emocional que se puede comprender, pero que no guarda ningún grado de lógica. Es lo que yo siento, es lo que yo siento. Está bárbaro que vos lo sientas, pero vos lo transformás. Discúlpame, lo que vos sentís... Como lo siento yo, lo siente toda la familia. Pero tienen todo el derecho del mundo, tienen todo el derecho... Tienen que respetar todo lo que yo estoy diciendo. Usted no me puede cuestionar. No, pero te puedo... Sí, te puedo cuestionar todas y cada una de tus palabras. ¿Cuál es el tema? ¿O vos crees que los únicos que sufren pérdida de seres queridos son ustedes? Pero vos no te das una idea de lo que pasa en la sociedad a tu alrededor, en el mundo. Cada uno canaliza su... Bueno, por supuesto, no, pero no me pidas a mí, en términos de representación pública en un medio de comunicación, que yo avale cualquier cosa que vos digas. No lo voy a hacer. No tengo por qué hacerlo porque racionalmente no tiene sentido lo que estás diciendo. Nosotros queremos que encuentren la nave. Bueno, sean las condiciones que sea, que sí, que eso es, si es posible. Hay un avión que desapareció en el medio del Océano Índico. Se invirtieron recursos decimonónicos y no lo encontraron nunca. Los tripulantes del avión de la clase 64 de la Fuerza Aérea Argentina, que se perdió en Centroamérica, no lo pudieron encontrar nunca. A veces las cosas sencillamente no son como uno quiere. Ahora, de ahí al planteo ya político que ustedes están haciendo, es bastante llamativo el tema como está derivando. Es muy llamativo como está derivando. Ya esto no es emocional. Vos tenés un discurso político al respecto de este tema. Yo no tengo ningún discurso. Ah, no. No me interesa bueno, nada en la política. Marta, escuchate. Marta, escuchate entonces cuando hablas. Yo quiero que hagan las cosas bien y que se comprometan. Y la verdad que me parece que hubo una operación internacional de una magnitud absolutamente increíble. Por alguna razón sí, hay un protocolo. Estamos totalmente agradecidos de la ayuda internacional. Y bueno, ¿pero quién la pidió la ayuda internacional? ¿Quién la pidió? ¿Cómo quién la pidió? Claro, ¿quién la pidió? Yo te pregunto, ¿por qué no le preguntan al que era capitán de la Fuerza de Submarinos que les muestre los partes de en qué condiciones partió el Ara San Juan de Tierra del Fuego? ¿Por qué no les piden que se lo exhiban? Hay una No lo van a dar. Bueno, ya que está... Pero Marta, vos arrancás exigiéndole al presidente que no se tome vacaciones, ¿por qué no le podés exigir a la Marina que te muestre la documentación? Desde tu dolor, digamos. Que parece ser razón de todo sentido. Me parece. Está bien, señor. ¿Qué quiere que le diga? Si usted tiene ese pensamiento, yo no voy a ir en contra de lo que usted... piense, yo le voy a decir lo que yo pienso, le puede gustar o no. No, a mí ni me gusta, ¿no? Ni me gusta ni me disgusta, digo, vos desde el dolor tenés derecho a vivir en tu dolor. Lo que veo yo es que ustedes están tomando una deriva política al respecto de lo que dicen, que nada tiene que ver con el dolor, es una deriva política. Ustedes están haciendo reclamos. No sabe lo que yo siento, entonces no puedes saber. No, yo lo que sé es lo que vos decís. ¿Cómo voy a saber lo que sentís si no soy ni tu psicólogo ni tu confesor? Yo me manejo con vos en términos de lo que vos me decís. Supongo que lo que decís es lo que pensás y lo que sentís. Está bien. Está ¿O hay, de, hay desconexión entre lo que sentís y lo que decís? Sí, bueno. Es su manera de verlo, está bien. Está bueno. Bien. Pues, señor, muchas gracias. A vos, hasta luego. Se vuelve imposible, ¿no? Se vuelve imposible. Se vuelve una cosa loca, ¿viste? Es toda una abstracción todo el tiempo. Pasamos de la mística de estoy en conexión con Dios haciendo ayuno a una cuestión ya declaradamente política. 7:32 minutos.